Hola, ¿se escucha? Hola, profe, sí. Hola, José, ¿cómo andas? Bien, todo bien. ¿Usted? Eh, qué sé yo? complicadísimo, mal, ayer no tuve, ayer no pude, después de casi 20 años suspendí una clase que no tenía conectividad. Me sentí bastante mal, no me gusta faltar, estaba, no los veía, no los escuchaba, pero bueno, eh, qué sé yo. Estamos eh, todos así. No, pero sí, está bien, pero yo, a mí me agarra el ataque de que no me puede pasar a mí, tengo ese problema. Hoy ya estaba dispuesto, ya había, le había pedido a la gente de la facultad que me preparara un aula, porque de última, si no me los eh, solucionaban, me iba a la facultad. No, yo dos clases no suspendo. No, no, no es mi, no es mi, mi forma, me conocen, o sea que no es mi forma. A ver, eh, perdón, ¿ya estamos todos? Usted es el hospedador ahora, Juan Manuel Huyó, Secretaría Académica Huyó, eh, como siempre. Estoy escuchando, doctor, acá lo estoy escuchando. Sí, sí, bueno, eh, es un placer para mí compartir eh, mi tarea académica con usted. En mi próxima vida eh, eh, va a ser parte importante de la misma. Eh, pero ya está, déjame si querés, ya está todo listo, ya vi que estás grabando, déjame como anfitrión, que, que, que vayan entrando los chicos que quieran y cómo se llama. Eh, cuando termino la grabación y demás, yo, yo, yo me encargo. ¿Está? Gracias, Manuel, perfecto. Gracias, Juan. Nos vemos. Nada, Hasta luego. Escuchen, a ver chicos. Eh, no somos muchos, como siempre, digamos, para no perder la costumbre. Eh, eh, vamos a hacer lo siguiente. A mí me tocan hablar de eh, delitos contra el honor eh, y me dieron nada más que dos clases. Y estuve viendo, yo hacía rato que no, no veía estos temas, o sea, no me tocaba andar estos temas. En una época los di, me encanta, debo reconocer que es una unidad que eh, le tengo mucho cariño. Eh, por decirlo de esta manera, y a ver, les propongo la siguiente forma de abordar el tema, sobre todo porque ustedes habrán visto el programa, ¿no? si no lo tienen a mano, y habla de eh, los diferentes, eh, eh, digamos, tópicos sobre los cuales trabajó la Corte este problema y hace especial énfasis en un fallo de la... Corte que termina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el Fallo Quimel, que provoca la eh, sanción de la ley 26551, eh, 26 bien digo, en el año 2009. O sea, lo que yo, a ver, les propongo lo, la, la siguiente situación. Vamos a hablar de eh, situaciones generales, la problemática que se da tanto en el derecho internacional, con la problemática de la protección del honor y sobre todo la problemática que. También se eh, atañe a la, al tema de la libertad de expresión. Y eh, para así concluir y ver hoy al menos calumnias, está hablar del 109. Y ya la clase que viene eh, hablamos de injurias y toda la problemática de prueba de la verdad y demás. ¿Mm? Me parece que para no atosigarlos con demasiadas situaciones y calculo que una hora de, de, de charla entre nosotros, está bien. Lo hago siempre de esta manera, aquellos que cursan conmigo en la comisión 2 ya lo saben, aviso, eh, porque me gusta que eh, si tienen algo que decir, si leen previamente situación esta que se agradece sobremanera, eh, y si alguien quiere discutir algo o piensa de manera diferente, saben que conmigo no hay ningún inconveniente. ¿eh? paran, abren el micrófono y me dicen, no lo entendí, me lo explicás de otra manera, ¿eh? saben que no tengo ningún inconveniente para. Para aquellos que no me conocen, mi apellido es Manuel y en esta eh, facultad eh, doy parte general, parte especial y, y hace año y medio o dos el doctor Gabriel Bombini me ha invitado a participar de algunos temas de criminología. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna situación en particular? Si no, ya podemos, podemos empezar a, a, a charlar la temática que nos toca hoy. Si alguien dice algo, bien, listo. Josefina, me acaba de dar dedo hacia arriba. Eh, vamos. Arranque, doc Gracias, Claudia. Bueno, vamos así. Eh, vamos a hablar del título segundo que tiene que ver con los delitos contra el honor. Eh, antes de eh, abocarnos al contenido, podríamos decir, normativo de este título, me parece necesario hacer algunas reflexiones eh, eh, en cuanto a este título, porque ha sido objeto de sucesivas reformas. Hago referencia a la ley 2651. Eh, que explica gran parte que se explica en realidad en gran parte debido a la protección del honor en sí siempre fue una temática bastante dificultosa podríamos decir y ya desde antiguo desde hace mucho tiempo generó tensión y conflicto con otro derecho fundamental que nos importa traerlo a colación que es el eh, que se denomina la libertad de expresión ¿No es cierto? Eh, eh, podríamos decir que en nuestro país, dicho proceso de evolución normativa, eh, 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 ha dado culminación con eh, el dictado de la ley 26551, que ha producido eh, grandes modificaciones en este título. Eh, y desde un punto de vista, si se quiere, eh, criminológico, podríamos decir, eh, eh, las modificaciones tendieron a restringir el poder punitivo estatal eh, eh, en esta materia, inclinando la balanza decididamente a favor de la libertad de expresión en, acuyos, en aquellos, eh, eh, podríamos decir, asuntos o situaciones en las que entre en juego el interés público. De hecho, eh, esta reforma eh, eh, tiene su origen en un fallo de la Corte, en, el fallo, en un fallo de, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, eh, en la causa Kimel versus Argentina, para aquellos que vayan tomando nota, algunos veo, Yamila la veo que está con la virome de forma eh, dándole a, a, a la anotación, es Kimel con K de kilo. ¿eh? A partir del cual, o sea, en el fallo, el fallo de la Corte eh, eh, obliga a la Argentina a adecuar su legislación interna en materia de delitos contra el honor, eh, estableciendo estándares eh, muy interesantes y muy importantes que los vamos a detallar porque se vieron plasmados casi en su totalidad en esta ley. Eh, esa tensa relación que existe entre el honor y la necesidad de garantizar la libertad de expresión se ha trasuntado en los distintos, podríamos decir, eh, eh, avatares legislativos. Eh, eh. Entonces, antes de introducirnos a hablar del artículo 109, 110 y subsiguientes... Me parece que tenemos que ver cuál ha sido la evolución jurisprudencial en esta materia y cómo ha tratado de zanjar esta problemática respecto del de, eh, honor y el eh, derecho a la información, o, o, o mejor dicho, el, de, la libertad de expresión. Lo primero que tenemos que sentar como base para discutir eh, de forma concreta es que Ambos son derechos fundamentales y de igual rango, tienen rango constitucional, es decir, tienen una similar protección normativa. La tutela del honor ya en la Constitución, a partir de 1853, podríamos considerarlo como aquel derecho a ser respetado por los demás y a no ser, digamos, humillado. Entre los instrumentos a partir de la reforma del 94 y con la, a través del artículo 75, inciso 22, y con la incorporación de eh, los tratados internacionales, eh, estos eh, establecen eh, férreas protecciones al derecho al honor. Y así, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 12, eh, dice, nadie será objeto de ataques a su honra o a su reputación. En el artículo 17 del Pacto eh, Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe los ataques ilegales contra la honra y la reputación, ¿sí? estableciendo el derecho legal a la protección de dichos derechos. Además, la convención, eh, la, perdón, el pacto de San José de Costa Rica. Eh, eh, Así conocido en el artículo 11, última parte, establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Quiere decir que nos da una pauta de cómo debe ¿eh? protegerse. Respecto de la libertad de expresión, ¿eh? cabe decir que si bien puede considerarse que no tiene una tutela expresa o literal, dentro de nuestra Constitución Nacional, si algunos encuentran la protección de lo que específicamente establece el artículo 14 y el artículo 32. ¿Eh? Recuerden, el 14 protege la libertad que tienen las personas de poder ¿Mm? Expresar sus ideas por medio de la prensa sin censura previa. Mientras que el artículo 32 lo que hace. ¿Alguien se acuerda lo que dice específicamente el artículo 32? Yo, para ir más o menos haciendo un diálogo. No. Siga. ¿No? Gracias, Josefina. Literal, no. Bien, bien, gracias. Eh, el artículo 32, eh, en realidad, lo que hace es el, eh, eh, la prohibición de dictar leyes que eh, restrinjan la libertad de imprenta. Quiere decir, y después vuelvo a reiterarme, después de lo... De, de la reforma del año 94 y a través del 7522, el artículo 13 de eh, la Convención Americana sobre Derechos Humanos eh, específicamente habla y establece eh, los derechos fundamentales de la libertad de pens pensamiento y expresión no pueden estar sujetos a censura previa pero establece algunos principios que siempre debemos tener como norte, tanto en este, en este título, sobre todo y en particular. Si bien nos dice que tenemos el derecho de libre pensamiento y la expresión no puede ser sujeta a eh, censura previa, sino, dice, a responsabilidades ulteriores. Las que deben estar expresamente, principio de ¿no? expresamente fijadas en la ley y reunir una serie de condiciones ¿sí? expresamente nominadas. Bien, por consiguiente, esto nos permite a nosotros. Esto en realidad nos permite a nosotros hablar de una tutela normativa de la libertad de expresión. Como un derecho, si se quiere, el derecho madre sobre el que vamos a trabajar, que comprende y garantiza la libertad de pensamiento de información, tanto de información activa, que tiene que ver con la búsqueda y la eh, perdón, con la demisión, de y la pasiva, que tiene que ver con la de búsqueda y de recepción, como, así también, la libertad de expresión propiamente dicha. ¿Hay una compleja vinculación entre esta libertad de expresión y el derecho al honor? Sí. Todos tenemos, como venimos diciendo, <coughs> el derecho a la libertad de expresión, que como todos los derechos garantizados por nuestra Constitución, tiene límites. No hay derechos absolutos. ¿eh? Todos estos derechos tienen límites. Y en una sociedad democrática ¿eh? su ejercicio ¿eh? no puede ser absoluto. ¿Eh? A ver, la, el derecho, por ejemplo, a la libertad no es absoluto. Hay algún, nunca más de moda el ejemplo que estoy dando. ¿Eh? El derecho a, no es absoluto, sufre, puede sufrir en determinadas situaciones ¿eh? algún tipo de restricción sobre todo cuando está en juego algún interés de mayor gradación o que tiene mayor entidad debido a una mayor cantidad de personas. Bien, el honor y la dignidad personal son también un derecho importante ¿eh? Eh, que requiere ser garantizado, así como también lo es, por ejemplo, eh, la seguridad. Eh, personal, eh, eh, la vida. Eh, por consiguiente, la libertad de expresión, si se quiere, se garantiza mediante la prohibición de la censura previa. Pero ello no implica otorgar inmunidad para aquellos, para aquellos casos en los cuales se afecte la reputación de un particular. ¿Mm? No hay censura previa, si hay responsabilidad ulterior, ¿se entiende? La libertad de prensa se encuentra siempre garantizada mediante la prohibición de esa censura previa, pero ello no da inmunidad contra eventuales afectaciones, por ejemplo, al honor de las personas, y en consecuencia, ello puede acarrear... De forma posterior, a algún tipo de responsabilidad. Eh, veo que esto, perdón, estos son temas que ya ustedes deben tener acabado conocimiento, toda vez porque todo esto lo vieron en Laila me hace que sí, lo deben haber visto en Derecho Constitucional. Si me dicen que sí, termino aquí. Humanos también. Y no me repito. Porque si no, es, esto es algo que ya. ¿Lo vieron? ¿Alguien necesita alguna.? Yo podría hablar de las, las diferentes dimensiones institucionales en cuanto a la libertad de expresión, que hay una eh, dimensión individual y una, eh, podríamos decir, una dimensión social, pero esto creo que ya lo vieron. Me decís, Laila, que ya esto lo, lo han discutido en Constitucional y Humanos. Bien, bueno, entonces seguimos para adelante. Eh, podríamos, para terminar, eh, podríamos decir que a partir de los conflictos que se dan entre estos dos eh, eh, bienes, eh, la Corte Suprema de Justicia de la, de la Nación ha ido elaborando eh, eh, distintos eh, tipos de criterios orientativos eh, eh, para solucionar esta probable eh, colusión de intereses o de derechos. ¿Eh? Y vamos a fijar, si se quiere, eh, tres momentos que tienen que ver o hacen a, a tres fallos de manera particular. Se cortó, ¿no? Sí, no sé si nos sigue Hola, hola. ¿Ahora me escuchan? Sí, lo sí. volví. Sí, te escuchamos. Sí. Perfecto. Bueno, bárbaro. Eh, no sé qué pasó. No me pregunten, estas son cosas que. Bueno, a ver, eh, hablo, voy acelerándome. Si ven que voy demasiado rápido, me cortan, ¿ok? En los tres momentos nos que quedamos... voy a Sí, nos quedamos en los tres momentos, doctor. Bárbaro, perfecto. Sigo de ahí en adelante. Eh, voy a hablar de la doctrina de la real malicia, voy a hablar después en otro momento de la doctrina Campillay y por último eh, voy a hablar del caso Kimel y ya después vamos a, a adentrarnos en la temática. Digamos que eh, la doctrina de la real malicia es, es para, a ver, ¿entienden de lo que voy, a lo que me voy a referir? Es los criterios que ha tenido la Corte para zanjar la, por, la probable colisión entre él derecho si se quiere a eh, eh, la libertad de expresión y la problemática que eh, la problemática que eh, se da eh, respecto de los, eh, del, de los delitos contra el honor. ¿okay? eso es lo que voy a tratar de eh, 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 fundamentar en estos momentos. Bueno, la teoría de la real malicia, no fue creada por eh, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que en realidad es, eh, son principios que se obtuvieron de eh, la Corte, eh, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. ¿Mm? Alguien me puede decir si sabe algo de eh, eh, la teoría de la real malicia? Um, yo creo que sí. Dale, Laila, me encanta, así lo hacemos participativo. No sé cómo explicarme, pero sé que era cuando una persona eh, como que no sé si vulneraba o decía cosas sobre otra persona que eran falsas. Para, era un medio, tiene que ver con un medio. Tenía que ver con de el funcionario no. ah, claro. o sea, estaba sabiendo que se hacía. Alguien sabe sabiendo, la situación de. Total? Sabiendo que era falsa también. Eh, bien, esos son sí. algunos de los principios. Bien. Dale, José. Bueno, no, de, de la comisión 2. Me encanta porque al menos de la 1 no, no, no. Yo soy de la comisión. Ah, pero te he visto en la comisión 2 o no? No, no, soy recursante porque la dejé el, el año pasado. Está. Arranqué nada. Eh, A ver, ah, de ¿a la Real la de hecho? Era cuando, por ejemplo, un periodista daba, por lo que recuerdo, de Humano. Eh, daba información, o sea, transmitía información sobre un hecho. And, va por ahí, Gise eh, Gisela. Bien. Perdón. Que y se... daba, eh, por ejemplo, un delito cometido y daba el nombre de esa persona eh, y, bueno, entonces, la real malicia es cuando pueden transmitir porque tienen el deber de informar, por ejemplo. Pero tienen que eh, atenerse a, a diferentes reglas, como por ejemplo, o no dar nombres, o citar la fuente. hoy eh, oh, había una más que bueno, no me acuerdo. Vamos por ahí, los ayudo con la situación de hecho, a ver si nos acordamos todos. Eh, eh, se, el, la situación de hecho tiene que ver con que eh, fue un caso, el caso originario se llama Teoría de la Real Malicia, pero el caso originario es eh, New York Times. Eh, Verso Sullivan. Verso Sullivan, eh, sí. Exactamente. Eh, la corte lo que hace es revocar una sentencia de primera instancia en que condenaba a New York Times eh, a pagar una indemnización a un comisario de la ciudad de. No me acuerdo bien. Creo que es. Asociación Libre se llama. Ciudad de Montgomery, tiene que ver con un suétero. Eh. Creo que sí, ciudad de. De Montgomery, eh, quien había iniciado le, eh, acciones legales porque, porque se consideraba injuriado en función de la función que cumplía, o sea el New York Times lo que publica en realidad es que a consecuencia de eh, algunas manifestaciones de estudiantes de color eh, habían sido fuertemente reprimidos por la policía y daban situación de esta situación de racias y demás, eh, eh, entonces el comisario de, ese, de esa localidad se sintió injuriado. La Corte lo que hace es que eh, ante la probable publicación o ante la publicación de datos ofensivos contra un funcionario público, la eh, responsabilidad del medio periodístico queda condicionada a que el afectado o sea que el que instaba a la acción tiene que probar la real malicia del medio ¿y a qué se refiere esta situación de real malicia? Bueno, yo la tengo o sea, la... profe. a ver si, si puedo dale Facundo creo que, que, que lo que dale. creo, creo que lo no, que, es que hacía es que es que era era invertir la carga de la prueba y la parte actora tenía que probar eh, el dolo con el, con el que incurrió la parte periodística. Bien, yeah. te, te metiste en algo específico. Y con, te faltaría el tercer criterio que admite hasta la, una situación de dolo eventual. ¿No? Facu. Sí, pero no quería ir más allá porque siempre caigo en la trampa, entonces me quedo ahí. ¿Me estás diciendo que te estoy haciendo trampa? Qué feo. ¿eh? Ahí me quedo. Eh, bueno, dale, 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 está bien. A ver, lo que dice la corte es. Tal cual, es más o menos lo que nos está diciendo nuestro compañero Facundo. Lo que nos dice es, establece términos estándares para acreditar la real malicia, que se va a dar cuándo. El accionante debe probar que es una manifestación efectuada por el medio periodístico, que esa manifestación es difamatoria. Además, debe probar la inexactitud de la, de la expresión. Y además, el accionante debe probar que la expresión fue hecha teniendo conocimiento de que era falsa. Por consiguiente, desde un punto de vista técnico, se requiere, si estoy probando la temeridad en la despreocupación de si es verdadero o falso, estoy hablando de que hasta puede darse el caso de que no sea solo con dolo directo, sino que la situación pueda ser asimilable a dolo eventual. Lo que nos lleva a Decir o establecer que la real malicia consiste, esto es lo que decía eh, entre Laila y la Sofía, más o menos nos decían esto, en la exhibición de responsabilidad del medio de prensa respecto de las manifestaciones lesivas contra el honor de una persona, en este caso específicamente de un funcionario público, eh, salvo que el funcionario público pruebe que las manifestaciones fueron realizadas con conocimiento de que las mismas eran falsas, o con, y aquí esta situación es asimilable al doble eventual, eh, o con, eh, podríamos decir, eh, notoria despreocupación. Como que no le importa si es verdadero o falso, podríamos decirlo. En diferencia. Términos. Exactamente. Eh, con Indiferencia de si es falsa o verdadera. Eh, eh, esa sería la teoría, la cual rige y rigió, rige, por ejemplo, en el eh, derecho americano, eh, perdón, en el derecho de los Estados Unidos, y eh, eh, rigió, imperó por mucho tiempo en la Corte. Profe. Sí. Perdón, ¿puedes repetir? Eh, de Real Malicia había dicho tres cosas y sí. anoté dos. ¿Las podrá repetir ah, bueno. por FIS? No. Eh, mira la grabación. Bueno. Eh, eh, ¿Cuál te falta, hija? Ah. Eh, ¿Me viste alguna vez contestarle a alguien de esa manera? No. <laughs> Pero como estábamos apurados. Eh, bueno, anoté yo, no que apu yo no estoy apurado. Tengo calor que diferente. Dale. También. Que el medio periodístico fue inexacto y que la expresión fue ella teniendo conocimiento de que era falsa y había una más y esa es la que no puedo anotar Es que la, la prueba primera. del accionante, que tiene que probar el accionante la inexactitud. ¿Sí? El accionante es el que debe probar la inexactitud de la expresión. Gracias. ¿Eh? Bien. Bueno, vamos a otra eh, eh, de los... Facundo, ¿querés decir algo? En la norma dice que sea eh, de acción pública. Calumnia, ¿no? ¿Estamos viendo? No, todavía no empecé a hablar de calumnia. Ah, ok. okay. Soy. Eh, para llevarte a calumnia te voy a hacer recorrer un paso largo y, y se ríe porque me conocen las chicas. Eh, eh, te prometo que voy a explicarte eso. O voy a tratar de darte un fundamento a eso, ¿ok? Ok, bien. Vamos con Campillay. Eh, podríamos decir que en Campillay la Corte Nacional, la Corte Argentina, va un paso más allá y crea una regla de exclusión de, de responsabilidad respecto de los medios de prensa, aun cuando su publicación pueda afectar el honor de tercero. ¿Está? Lo que hace en Campillay es atribuye directamente su contenido de la información, estamos hablando, a la, fuente pertinen, eh, perdón, a la fuente pertinente, dice la Corte, debiendo utilizar siempre un tiempo verbal potencial o dejando en reserva la identidad de los damnificados en el hecho ilícito. ¿Qué es lo que no, qué, ¿Cuál es la regla que sienta en Campillay? ¿Eh? Medios de prensa, si van a referirse a la comisión de un delito y no tienen fuentes fidedignas y una base previamente establecida, deberán utilizar el tiempo de verbo potencial y se deberán abstener o deberán reservar la identidad de eh, las personas implicadas en el incidente. Por último, y este, aquí me voy a detener, si alguno me puede contar la situación, de hecho me alivian a mí eh, eh, la, la temática de tener que hablar sobre esta, esta situación en particular, eh, el caso Kimel, ¿alguien quiere más o decirme algo respecto de... ¿Alguien no se acuerda? no lo conozco. No, yo tampoco. No no Era el caso de. No me acuerdo. Lo vieron eh, en con... Constitucional. Puede ser. El doctor sí, había con Casa consta que No habla, fui con Jiménez. No fui con Jiménez. Pero, <laughs> pero, ah, claro, fui con Martucci, ¿Todas, pero... serán, todas serán grandes abogadas. Eh? Se corren de la foto de una. ¿No, ¿No es el de la jueza, profe? Sí, sí, ¿Eh? Creo que es una jueza, sí, pero. ¿No es el de la jueza? No. Es no, eh, el de un escritor. Sí. Si lo empezás a contar, capaz nos acordamos. Y, él, no es, y, y a ver, tiene que ver con un juez, no una jueza. Y el juez se llamaba Rodolfo Rivarola, conocido penalista. ¿Está? No, bueno, sigamos adelante, porque todavía le quiero, me quiero ir contestándole a Facundo Perdón, hablando doctor, algo de, del tipo penal de que tengo que hablar hoy. Es el periodista que, que era periodista y escritor. Que estuvo a cargo de la investigación de la masacre de unos curas. Eh, eh, perdón, ¿quién habló? María, María Cristina. Cristina. María Cristina, muy sí. bien, diez felicitado. Gracias. De muy bien, diez y no, Gracias, Y las doctor. niñas que abrieron la. Yo no cursé cones, lo tendría que haber sabido. Tal cual. ¿Se acuerda más o menos la Cipenes, situación? Pero no, no lo recuerdo. Bueno, la, a ver, tal cual. Es Mala y José. Raíz, ¿eh? Mala y José. Nosotras cursamos con Martucci. También. El doctor López Martucci, cómo no va a hablar del caso King. Me... Bueno, a ver. No, igual no, tampoco no, no. cursamos con él, profe. Porque no, nada, este ni siquiera. De... No, ah, bueno, per, perdón, cursamos constitucional. Yo para quedarme tranquilo. Sí, pero nos daba, era Pagni el, el, el encargado. Pagni, García Arena eh, y el, el Arango. Bueno, excelente profesor, Oscar, Oscar Pañi. Con Mumari. Eh, sí, con el, Turco, perdón, con el doctor Mumari. Sí, como. Excelente profesor. Sigamos. Bueno, vamos. Periodista publica un libro. El libro se llama La masacre de San Patricio. Recomiendo su lectura. Eh, tiene que ver con eh, la muerte en tiempos de la dictadura de, eh, no me, eran cinco, no me acuerdo si eran tres eh, Era eran cinco, palotinos, cinco. eran cinco, pero no me acuerdo si eran tres palotinos y dos, y do, ¿cómo se llama? Y dos seminaristas o al revés, tres seminaristas y dos palotinos, en el cual eh, Kimmel, que no me acuerdo exactamente el nombre, no, no tengo el nombre ahora, realiza una investigación periodística, publica el libro y hace una fuerte crítica a cómo se comportó eh, la agencia jurisdiccional en los tiempos de que investigó eh, esa situación. ¿Eh? Eh, y hace una dura crítica a la agencia jurisdiccional y critica con nombre y apellido a quien llevó a cabo esa investigación, ¿Eh? que vuelvo a decir es el doctor eh, Rivarola. El doctor Rebarola vio ofendido, sintió una ofensa importante a su honor y, consiguiente, entabló la acción correspondiente. En primera instancia, eh, no me acuerdo el nombre de la jueza en estos momentos, eh, eh, desecha la probable comisión del tipo penal eh, de calumnia y entiende que se había cometido el delito de injuria. Y, condena a Kimmel a eh, la pena de prisión en suspenso y al pago de una suma cantidad, de, eh, una cantidad de dinero determinada. Eh, el sujeto activo, eh, Kimmel, eh, apela lo resuelto, a consecuencia de lo cual la Sala 4 de la Cámara Criminal y Correccional eh, de Capital Federal eh, entiende que eh, eh, desecha, eh, o sea, los fundamentos, dice que Quimel no ha tenido la, la intención de atacar de forma manifiesta y directa eh, eh, el honor de aquella persona que se sintió ofendido eh, y absuelve L eh, ante una apelación interpuesta por el particular eh, damnificado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Condena a Quimel a un año de prisión, un año año y meses de prisión en suspenso y al pago de una indemnización en concepto de daño moral. Kimel va, eh, efectuó, eh, llevó el caso ante la Comisión Interamericana. Entiende la Comisión, recomienda y la Corte trata el caso Quimel. ¿Está? Y la Corte es contundente. Cuestiona a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿eh? las imprecisiones en el modo en que se encontraban reguladas las figuras de calumnia e injuria, señalando que adolecían, estoy hablando de eh, anterior a la reforma de la 26551, ¿eh? que adolecían de. Eh, no eran específicas, falta de precisión daban vía libre para que eh, los tribunales eh, fallaran, o sea, se creaban, eh, son tipos penales abiertos, eh, fallan, eh, que daban lugar a que los tribunales pudieran eh, eh, dictar sentencias de carácter discrecional eh, y que las mismas, estas sentencias, eran ampliamente violatorias del derecho a expresión. Y establece, y esto sí es importante, me voy a tomar el trabajo de leerlas específicamente, establece cuáles son las pautas que debiera tener o que va a tener que tener en consideración el Estado argentino cuando, en el mismo fallo de la Corte, ordena que en un tiempo prometor, eh, en un tiempo rápido, eh, adecúe su legislación interna a estos estándares. Establece que... Eh, para sancionar este tipo de conductas, las mismas deben ser de extrema gravedad la conducta desplegada por aquel que emite eh, 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 este tipo de acciones. Tiene que haber dolo con que actúe el emisor. Características del daño injustamente causado debe ser determinado, la carga probatoria en de quien acusa, y asimismo, las figuras deben estar o deben contener datos que pongan de manifiesto la, no, la necesidad de adoptar, en este caso, figuras penales. Estas son esta es el, 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 las recomendaciones que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y que fueron tenidas concretamente en cuenta por el legislador constitucional. Por consiguiente, haciendo una comparación entre lo que estaba normado antes de la ley 26.551 y la posterioridad, podríamos decir que contiene una limitación al poder punitivo del Estado en el campo de los delitos contra el honor, orientándose la normativa en el principio de mínima intervención. Lo que vamos a ver se pone de manifiesto cuando suprime, por ejemplo, la pena de prisión en los casos del tipo del 109 y del 110. ¿Bien? He hecho esta breve introducción, de casi 40 minutos, vamos a ver, perdón, me conocen, ya saben que soy larguero. Vamos a hablar del bien jurídico protegido. Eh, el bien jurídico protegido es el honor, el honor de las personas físicas. Vamos, Ya Mauras decía eh, que el honor. Eh, es el bien jurídico protegido más sutil, el que es más difícil de aprender. Con los, ton, con los, decía, ¿no? con los toscos guantes del derecho por, eh, penal, por consiguiente, es el menos eficazmente protegido. Podemos ponernos de acuerdo en que el bien jurídico podríamos... Ponernos de acuerdo en una definición casi coloquial, que es el conjunto de cualidades valiosas de índole moral, ética, jurídica, física, psíquica, profesional, cultural, atribuible a una persona. De esta definición, de esta definición podemos colegir que hay la doctrina hace alguna diferenciación entre honor objetivo y honor subjetivo. ¿Mm? Y considera esto va nos va a servir cuando hablemos de calumnias e injurias, ¿no? cuando hablemos del 109 y 110 específicamente. El honor subjetivo es la propia ponderación que tiene toda persona de sí misma. Es un concepto propio, íntimo, que cada uno realiza con independencia de lo que consideran los demás hablando de manera coloquial, si bien como siempre digo están grabando ¿eh? y esto después lo va a escuchar alguien ¿eh? vieron cuando ustedes hablan de forma coloquial eh, eh, sin necesidad de utilizar vocablos impropios qué elevada la autoestima tiene está ese sería el honor subjetivo ¿eh? la autoestima ¿Mm? En cambio, en contraposición a este concepto, ¿eh? encontramos el honor objetivo, ¿eh? que podríamos decir es la reputación social, ¿eh? somos individuos sociales, ¿no? O mérito que otros hacen de la personalidad o de las cualidades personales de una persona, siempre teniendo en cuenta. ¿eh? Recuerdo la problemática que se está discutiendo en la filosofía sobre Michel Foucault, ¿eh? Eh, condicionado a un momento histórico eh, eh, dado, ¿eh? el cual necesariamente debe ser conceptualizado. ¿eh? Es el eh, eh, honor, digamos, tiene que ver este honor objetivo con la reputación social. Pero quiero que quede claro, porque en una época ya por suerte pasada, se establecía que había determinado círculo de personas que carecían de honor. No, mire, discúlpenme. ¿Eh? No existen personas sin honor, no habiendo, no existe limitación en cuanto a la pos el posible círculo de sujetos pasivos. Una persona que ha sido condenada ¿no? o que posea alguna otra condición disvaliosa, no por ello ¿eh? carece de honor. ¿Bien? Bueno, eh, vamos a hablar de la figura específicamente establecida en el artículo 109. ¿eh? Y les prometo que te, eh, doy el 109 y las dejo en libertad, los dejo en libertad condicional. Eh. con pulsera magnética, obviamente, hasta el miércoles que viene. ¿okay? Bien, eh, si alguien quiere leer el artículo 109, de paso yo verifico que van y con el código lo tienen ahí a mano. Lo puedo leer lo has... si quiere, profe. Muy bien, Sofía, dale, 109. Artículo 109. La, calumna, la calumnia o la falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública... Será reprimida con multa de pesos 3.000 a pesos 30.000. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o a las que no sean asertivas. Eso iba a eso ahí va lo que la pregunta de Facundo. Bien. Digamos que el tipo objetivo, si querés, si se quiere, eh, eh, podríamos decir que calumnia en realidad. A ver, espere llaman de gusto. Eh, el, el tipo penal de calumnia podríamos decirlo que encuentra su eh, especificidad en lo que establece específicamente la norma cuando me habla de la falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado y que dé lugar a la acción pública. Esos son, si se quiere... Eh, los elementos constitutivos del tipo objetivo. Y son los que vamos a tener que tratar de explicar. ¿Eh? Digamos que la acción típica ¿eh? es la falsa imputación de un delito o imputar falsamente a otro un delito. ¿Imputar qué quiere decir? Atribuir responsabilizar. ¿Eh? Habla específicamente de que el delito imputado debe ser concreto y circunstanciado. Esto quiere decir, implica, debe tratarse de un hecho preciso, sin vaguedad, con indicación al menos mínima de circunstancias, tiempo, lugar. Y que debe ser atribuido a una o más personas determinadas. Con independencia de la calidad, ¿eh? puede ser autor, coautor, partícipe. ¿eh? Y el hecho no basta tampoco para, esta, en esta situación o en este contenido del tipo objetivo, no basta con atribuir la realización de un delito eh, eh, según, por ejemplo, lo que específicamente establezca el Código Penal. Roberto Manuel es un estafador. No. O Roberto Manuel ha realizado la comisión del tipo penal establecido en el artículo 172. No. No se abastece este contenido del tipo objetivo. ¿Por qué? Porque dice. decir precisa con indicaciones mínimas de tiempo, de modo y de lugar, ¿eh? para que sea un elemento constitutivo de este tipo objetivo. ¿eh? bien. otra de las situaciones en particular me paran si no entienden. ¿Eh? si no vuelvo otra de las situaciones eh, en particular y tiene que ver con esto que requería facundo es que el delito imputado debe dar lugar a la acción pública a qué se refiere ustedes como siempre decimos eh, eh, ya son abogados en la parte general del código penal no es cierto es que hay delitos de instancia pública privada y de instancia privada y pública sería Públicas son todos o la mayoría, los delitos con instancia privada son los que refieren al abuso sexual y cuestiones así que van a la intimidad de la persona. No. Sí. No. La persona tiene que iniciar la acción, no la puede iniciar el Estado. Dependientes de instancia Eso. privada se llama. Pero bien, paren que, que me llaman de ah, re segura. De, de tribunales, paren, paren. ¿Eh? Cortaron. Bien. Se perdió la oportunidad. Eh, ¿sí? bien, o sea, de esta forma o sea cuando requiere tener está bien, te faltó el título porque el 72, el dependiente Dependientes de distancia me privada faltó, sí. o sea, pública acepto, dependiente pero no de distancia mal. privada no estaba ah, tiene una no, no le digas a José eso, profe un muy alto. es que encima son los delitos que dio usted, o sea no le podía errar eh, gracias, gracias por lo que me toca eh, vamos, entonces, pública, artículo 71, dependiente de instancia privada 72, y después tenemos lo del 73, que son los eh, delitos de acción privada. Eh, hay toda una discusión, o sea, el artículo 71, pública, va de suyo que son. ¿Está? Ah, la discusión tiene que ver con que si puede darse la situación de eh, 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 los de instancia privada del 73 quedan específicamente excluidos y hay una discusión en doctrina si pueden admitirse los establecidos en los que hacía referencia a Josefina del 72 dependiente, dependiente de instancia privada. Particularmente y con, Cito Caramuti y alguna otra doctrina. Eh, Nacional, considero que también pueden quedar incluidos los dependientes de instancia privada. Eh, Pero que es de tribunales, eh. perdón. ¿Hola? Sí. Sí, ¿por qué motivo me llama? Sí. 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 Pero, señor, le explico algo. Este es el teléfono y no estamos de turno. El, el juzgado, a partir del día 15 en adelante, está el juzgado de responsabilidad 2 por las faltas cometidas. ¿Mm? Y si es un tema de, eh, Mónica, eh, si es un tema que tenga que ver con alguna comisión probable de un delito, cuando mucho deberá comunicarse con un juzgado de garantías. Igualmente, hasta luego. Mil perdones, eh, Mónica, ya sabes cómo es esto. Eh, eh, gajes del oficio. ¿Dónde iba? La, ah, otro de los elementos constitutivos que requiere la figura es la denuncia debe ser falsa. Debe ser falsa y esto hago algún tipo de hincapié, desde el punto de vista objetivo, la imputación es falsa cuando, por ejemplo, el hecho atribuido no ha existido, o al menos no ha existido de la forma en que se le atribuye a la persona, y la circunstancia modal falsa, ¿eh? podríamos decirlo así, es, eh, sea relevante a los fines de la tipicidad. ¿Eh? Eh, el, delito de, el delito de calumnia, podríamos decir, requiriendo la falsedad eh, eh, en cuanto a la imputación como requisito del tipo objetivo, a diferencia de lo que veremos cuando veamos injuria, es posible la prueba de la verdad. Y ya vamos a ver los requisitos de la prueba de la verdad y cómo se admite desde el punto de vista procesal. ¿Eh? y toda la problemática de que acarrea el dictado de una sentencia en sede penal previo o con posterioridad a esa situación. Prometo verlo eh, la clase que viene. Otra de las circunstancias que requiere el tipo objetivo es que las expresiones, o sea, vieron la parte final, la cual leyó Sofía cuando nos dice específicamente, en ningún caso, va a configurar el delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o a las que sean, o las que sean asertivas. ¿Sí? O las que no sean asertivas, perdón, mil disculpas, no llegan a ponerse en el examen eh, y me muero. ¿Tá? ¿Qué quiere decir? ¿Eh? La norma contempla dos excepciones. ¿Eh? ¿Cuáles son esas excepciones para que no se configure el delito de calumnia? Primero, la, se torna, y acá sentamos un principio, por favor, ¿eh? en el cual eh, algunos no están de acuerdo, pero me parece que tal cual está establecido en la norma, es de esta forma que lo tenemos que entender, se da una situación de atipicidad porque no se da el componente específicamente requerido en el tipo objetivo. ¿eh? Eh, cuando la situación sea de interés público o si la imputación delictiva es realizada en forma, podríamos agregarle, si quieren, ¿eh? en forma de que no sea asertiva. ¿eh? ¿Puedes repetir una... eso último que dijiste? Sí, que no llegué, son, las, son las dos situaciones que considero eh, que no es, no es que algunos lo tratan como, por, lo tratan como exclusión de la. Eh, eh, Punibilidad y a otros consideramos que en realidad es una causa de atipicidad. Estas causas de atipicidad contenidas en la última parte del artículo 109 establecen que eh, no va a existir eh, eh, calumnia en tanto y en cuanto eh, el asunto sea de interés público o la imputación realizada lo sea en una forma no asertiva, podríamos decirlo de otra manera. Está, habría para hablar, está bien, yo hablo, tienen razón, yo hablo demasiado, pero nos podríamos quedar bastante tiempo hablando de situación que se debe entender por interés público. Si por interés público podemos entender aquellas situaciones que tengan que ver, eh, por ejemplo, eh, que hagan con la, la subsistencia, eh, higiene, salubridad, seguridad de la nación y demás entonces en esta causal de atipicidad no podría darse eh, por ejemplo algunas situaciones que tuviesen que ver con sociedades particulares o sindicales o, o clubes públicos y demás la doctrina sobre todo la doctrina internacional entienden que integra el espacio público estas eh, asociaciones. Eh, por último, cuando habla de eh, eh, no asertivo, eh, que esto fue específicamente eh, una de las condiciones que pautó la Corte Interamericana en Kimel, eh, si la eh, eh, calumnia está realizada de forma potencial eh, y no asertiva, eh, eh, no puede constituir el tipo penal de eh, calumnia. ¿A lo, lo que pasa es que nos vamos a tener que poner o tratar de encontrar una conceptuación, eh, qué es lo que vamos a entender por asertivo. Cuando una manifestación es asertiva, Marianela me decía que sí, y cuando no. Cuando uno dice algo de forma asertiva. Con respeto. No, no tiene que ver con Afirmándolo y seguro. Exactamente, afirmándolo cuando lo da por cierto, podríamos decirlo de otra manera. Asertivo es cuando vos lo afirmás, cuando lo das por cierto. ¿Eh? Roberto Manuel, el día 5 de mayo de 1978, 79, sustrajo de una casa en Parque Luro eh, Quinotos. Y se los comió. Situación está cierta. Eh, prescribió. Eh, ¿Está? Bien. Eh, prometí hablar una hora y me quedan cuatro minutos. Eh, sujeto activo. ¿Quién puede ser sujeto activo? Cualquier persona. Eh, que realice eh, eh, esta imputación falsa respecto de otra persona sobre la comisión de un delito que dé lugar a la acción pública. No puedo dejar de mencionarles, perdón, mil perdones, que hay situaciones que ustedes se pueden plantear y que les pueden plantear, que de última lo hablamos la clase que viene, o, o yo les prometí si quieren una clase de repaso, después nos pondremos de acuerdo, que hay determinadas personas que tienen lo que comúnmente se denomina eh, inmunidad de expresión. ¿No es cierto? Los legisladores, los legisladores. Exactamente, gracias. ¿Eh? Eh, esta inmunidad ampara únicamente en las expresiones relacionadas con el ejercicio de su mandato. No, no puede andar graciosamente una persona que reviste esta entidad diciendo manifestaciones sin tener algún tipo de responsabilidad. ¿Quién puede ser sujeto pasivo? Ya más o menos hablamos al principio, cualquier persona. Eh, y también en una Era época, Mónica, esto va para, para tu, 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 tu conocimiento, en, alguna, en algún tiempo se discutía si los menores podían ser sujetos pasivos. Sí, señores, a través de lo normado específicamente por la convención ¿eh? pueden ser sujetos pasivos. Lo que pasa es que hay una problemática que tiene que ver con el ejercicio de las acciones derivadas de, este, de estas situaciones en particular. Los medios comisivos por los cuales se puede. Sí, perdón. Yo sigo adelante, Facundo. Con respecto a, a la persona pasiva, ¿no? Al, al sujeto pasivo. Al sujeto pasivo, perdón. Eh, ¿No tiene que ser una persona que revista una calidad de de funcionario público o algo así? Me refiero más que nada, se me ocurre por el tema de cómo se tiene que interponer una acción de una acción pública. Eh, no, no, tiene para, que tener, para, 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 para. tener cierta importancia, ¿no? Para, 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 para. No, no. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona. A ver, si yo voy ahora y en medio de la clase, a vos te imputo la comisión de un delito determinado, fecha, hora, víctima, idea. y vos no sos funcionario público, que no es delito, ¿eso me estarías queriendo decir? Sí, tiene razón, ¿verdad? Porque si no, claro, elevamos a estas personas a calidad de superpersonas. Digamos, son más personas que determinadas personas. Ya no quiero seguir, me, estoy, me voy a meter. Se me quiero va la, contar una de esas preguntas o esas cosas reinteligentes, claro, pero no, no, no Del país directamente, si sí, digo así. Sí, no, del, del mundo, si sí, sigo sí, así. A ver, bueno, los medios comisivos. Eh, los medios comisivos, cualquier medio. Y más que nada, hoy, cualquier medio. A ver, verbal, escrito, gráfico, telemático, el que quieran. ¿Está? Eh, bueno, vamos. Último. Último tipo subjetivo. ¿Qué les parece? Es un delito doloso. Directo. Doloso. Bien. Dolo directo de primer grado. ¿Eh? Depende de cada uno, ¿no? Ya eh, vuelvo a decir, para algunos el dolo se compone de un elemento cognitivo y otro volitivo, y para algunos eh, basta solo con el elemento cognitivo. ¿eh? Eh, no requiere esta figura ningún elemento específico determinante eh, en cuanto al tipo subjetivo. Eh, el tipo penal. De injuria, podríamos ponernos de acuerdo en cuanto. Esto me vieron, ¿vieron cuando uno está apurado porque sabe que tiene que decir demasiadas cosas en poco tiempo? No les empecé a preguntar qué clase de tipo penal es el delito de eh, injuria. Pero no me, no me olvidé. Es un delito formal, de resultado material, por consiguiente, eh, eh, admite eh, la tentativa. Bien. Sí, ¿Alguna pregunta o duda respecto del tipo penal establecido en el 109 o de todo lo que hablamos previo que yo, como hacía tiempo que no lo daba esto eh, eh, y vi el programa y habla de todo este tema constitucional y la problemática con la libertad de expresión, doy de esta manera y la clase que viene hablamos nada más de las normas específicas de hablo del 110 en adelante. ¿Mm? ¿Qué va a ser el miércoles que viene a la misma hora? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Los puedo ayudar en algo? No. Creo que todo bien, profe. Bueno, me alegro por, por, por ustedes. No se olviden que, eh, bueno, eh, los de la comisión 2 lo tienen, el mail, o sea que cualquier cosa me escriben. Eh, 72, a la plenaria, 70, profe, o mañana hay plenaria también? No, no, mañana hay plenaria con el doctor Taza. Yo, a ver, explico lo siguiente para que quede claro. Eh, se juntaron a las dos comisiones porque, si no me equivoco, la doctora Natalia Castro tenía una te un, un, un tema de juicios orales y demás. Y yo eh, me confeccionó, me, me dio el honor de poder hablar con las dos comisiones. Eh, o sea, que si no tenemos nada más que hablar, chicos, eh, nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde. ¿Ok? Buenísimo, profe. Gracias. Gracias, profe. Vemos, eh. Muchas gracias, sí, bien, profe. Cuídense, por favor. Profe. Lean. 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 Me gusta lean. también? Sí, yo leo cuatro horas. No, cuídense. No lea. <laughs> cuídense. ¿Cómo le voy a decir que lea? Sí. ¿no? <laughs>